nosotros, para Canal 10 Televisión, siempre es un placer y un honor poder compartir minutos de televisión desde los diferentes municipios de la isla de Tenerife. Y hoy nos encontramos en Arona. Saludamos a su alcaldesa, Fátima Lemes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, nos hemos plantado nosotros en un set improvisado maravilloso justo enfrente del Ayuntamiento. Del Ayuntamiento, la Plaza del Cristo de la Salud. Mejor sitio imposible, ¿no? Fantástico, y con un tiempo que nos acompañe, pues de lujo aquí, la verdad. ¿Es verdad que en sombrita hace fresquito, alcaldesa? Hombre, sí. Arona casco. No se caracteriza por el clima medio en invierno. Hace bastante fresquito, pero contentos porque ya teníamos ganas que llegara. Bueno, y estamos ya en la puerta, ¿no? Estamos ya casi en plena Navidad y vamos a hablar de un montón de cosas, sobre todo del balance que se hace, ¿no? Pues de este, podríamos decir, medio año de gestión, ¿no? Sí, casi medio año. Un balance intenso y positivo de un trabajo que se ha hecho cumpliendo objetivos prioritarios, como era la puesta en aprobación de los presupuestos del próximo año, ya que, como sabes, pues teníamos 3 años prorrogado un presupuesto que no es el que no nos ha dado tiempo de diseñar el presupuesto idóneo y deseado, porque teníamos que atender ciertas partidas, ciertos temas que la verdad que urgían. Por lo tanto, es el primer paso que nos va a dar pie para la gestión y la planificación de todos esos objetivos marcados que se van a reflejar en el plan de mandato de estos 4 años. Por lo tanto, es un gran logro. Estamos satisfechos, contentos y celebrando que podamos llevar a cabo este documento tan importante para el municipio de Arona. Claro que estamos hablando de los presupuestos, de las perras del municipio. Sí. 3 años prorrogados. 3 años sin... ¿Qué? Pues habrá, bueno, que preguntarle a la oposición. No, la verdad que, hombre, es reflejo de la falta de gestión que ha habido, ¿no? Y la falta de planificación y de solidez del anterior gobierno, que no existía. Entonces, pues eso es lo que ha hecho que ocurra algo tan extraordinario como eso, ¿no? Por lo tanto, este logro en tan pocos meses para nosotros ha sido un trabajo intenso, sobre todo el personal del ayuntamiento, que es el principal, claro, que actúa, y también la parte política, la parte de Hacienda, que ha estado ahí en ese objetivo marcado desde el gobierno, desde todos los componentes de todas las áreas, priorizando ese diseño de un presupuesto ambicioso y de un presupuesto que reitero que no es el idóneo, el que nos hubiera gustado tener con más tiempo, más trabajo y con otra situación del ayuntamiento que nos hemos encontrado. Por lo tanto, es el primer paso para poder diseñar los siguientes, que sí sean los que puedan desembocar en grandes proyectos y en grandes cosas que vamos a conseguir para el municipio de Arona. Estamos hablando de un presupuesto, de un gran presupuesto. ¿De cuántos, sí, millones de euros estamos hablando? Más de 120 millones, de un consolidado más de 121 millones. Ha crecido pues más del 11%. Porque el anterior eran 117. Sí, creo que eran 115, pero, 109. De hace 4 años para atrás. Claro, de hace 4 años. Entonces, ha crecido un 11%, un 11 con algo en este. 120 millones de euros. Más de 120 millones de euros. Y la verdad que es un presupuesto que va a dar pie, como vuelvo a decir, de lo que es la gestión y la planificación para poder actuar, poder dotar de músculo, que lo hemos repetido y reiterado, de músculo a lo que es el ayuntamiento, y poder actuar y poder hacer frente a todos esos retos a los que nos vamos a enfrentar cuando empecemos a ejecutar todos esos proyectos y todas esas cuestiones que tenemos que hacerlas en el municipio de manera pues ya latente, ¿no? Que ya se ve que hacen tanta falta. Van a tener tarea acumuladita, ¿no? Mucha. Están teniendo. Es difícil porque nos hemos encontrado, ya te digo, el municipio en una situación bastante delicada, ¿no? De dejadez. Hombre, y sin presupuesto durante 3 años. Y de servicios públicos sin funcionar pues del todo correctamente. Es muchas, ¿no? Las quejas, las reivindicaciones de la ciudadanía. Y ahora lo que estamos haciendo es sentar las bases para poder actuar frente a eso y que de aquí a poco tiempo podamos decir que las cosas se están haciendo bien. ¿Sería como empezar de cero, Fátima? Yo creo que negativo, ¿no? Los economistas decimos, empezamos de menos 10 o de menos 20. Sí,
empezamos en negativo porque no está cubierta el personal que es necesario para funcionar la maquinaria de este gran municipio. Empezamos de negativo porque no teníamos presupuestos anteriores, empezamos de negativo porque no hay proyectos comenzados, empezamos en negativo porque no tenemos proyectos en proceso que podamos empezar este año, empezamos en negativo porque cogimos en negativo porque había muchas cosas que solucionar, muchas cosas que arreglar y que no estaban planificadas, ejecutadas, gestionadas, no había motivación, no había ilusión. Había un gran descontento, tanto por la parte del personal como de la parte de la ciudadanía, y por lo tanto tenemos mucho trabajo que hacer para poner la balanza a cero y empezar a contar en positivo. O sea, yo me quedé corto entonces, empezar de sí, cero nada. Pues, es la realidad, yo no soy de pintar las cosas de otro color, yo digo las cosas bien. Tenemos la suerte de que tenemos un gran personal de funcionariado, grandes empresas que trabajan, de que mantenemos los servicios gracias a esa continuidad del personal que sigue trabajando y de que ahora tenemos un gobierno que está totalmente involucrado en sus áreas, de que quiere trabajar, que quiere conseguir esos objetivos, de que es ambicioso de cara al presente y al futuro. Y lo importante es lo que se está haciendo ahora de cara a mirar hacia adelante, ¿no? No lo que se ha hecho mal hacia atrás, que eso claro. Ya lo sabemos todos, ¿no? No hace falta que tampoco hagamos grandes balances ni titulares al respecto. Sí, pero tampoco les echen la culpa a ustedes de lo que hubo en el pasado. Es su papel, ¿no? Al final la oposición es normal, echa la culpa, presiona y quiere que... Y es normal, yo si estuviera en la oposición o cuando ha estado el grupo en la oposición, también les toca ser crítico y echar la culpa a los demás. Yo lo que sí les invito, lo que siempre les intento decir, es que yo creo que tenemos que armarnos de propuestas, ¿no? Y de propuestas positivas y de cuestiones que realmente puedan ayudar a que funcionen las cosas mejor, ¿no? Pero más que la oposición, Fátima, yo me refería también a los vecinos de Arona, que ahora te están viendo a través de Canal 10, tienen que saber lo que ocurrió, porque las cosas a veces no van tan rápido claro, como ustedes quisieran, por eso ¿no? Estamos haciendo un ejercicio como más cercano de explicarles, ¿no? Las claro. Cosas, por qué un servicio se acaba el contrato, por qué no deja de funcionar, explicarles el porqué de las cosas y que también entiendan por qué funcionan mal y qué se está haciendo para que funcionen mejor. Tienen mucha paciencia, tenemos mucho apoyo y mucho cariño por parte de la ciudadanía, por eso les quiero pues mandar un mensaje de agradecimiento, ¿no? Porque siempre son ellos los que, es verdad sí. Que están pendientes de que las cosas no funcionan del todo bien y siempre están con esa crítica y yo por eso les pido siempre paciencia, que tienen la razón, que estamos intentando solucionar esas cosas, pero que eso es mucho trabajo y muchos trámites, que la administración no es lo mismo que una empresa privada claro. Donde tú tienes los medios y tenemos los recursos porque tenemos mucho dinero en el ayuntamiento, porque no se ha gastado, hay mucho remanente, pero no nos dejan, no tenemos esa libertad. La gente cuando se lo explica, las escucha, les dice, lo suelen entender, ¿no? Y siempre va a haber una parte a la que no le vas a gustar y eso es lícito bueno, y eso sí. Siempre pasa, ¿no? No le puedes gustar ni le puede gustar a todo el mundo o exige o dice, no han hecho nada, ¿no? O ese comentario de, pues están las mismas cosas o igual o peor. Sí. En pocos meses... Lo has escuchado. Claro, pero no lo escucho, sino lo ves en redes, ¿no? Pero la gran parte, la gran mayoría está súper contenta con el cambio de clima, con el cambio de actitud, con recibir a la gente, con que haya una cercanía. Y la escucha es importante. Que se escuche, que se atienda, que aunque no se puedan resolver los problemas inmediatamente a corto plazo, por lo menos atender y creo que eso es importante. Pero a los vecinos yo supongo que se les dice la realidad, ¿no? No lo que quieren oír. Y si un trámite burocrático va a tardar más de lo que tiene que tardar, pues se le dice directamente, pero no se le hacen promesas, ¿no? Sí, no, y que entiendan que nosotros lo que nos gustaría es que todo se solventara lo antes posible. Cuando vienen a preguntar por un trámite que ha tardado más de lo debido, intentamos que entiendan, pero también nuestra parte es solventar para que eso no ocurra, que eso lleva ocurriendo años. Y la gente pierde la paciencia y es normal que ahora que tenemos una situación donde ha desembocado todo lo mal de estos años, o sea, donde estamos recibiendo las peores consecuencias, sí, ¿no? Sí. Donde se va viendo más latente ese mal funcionamiento de los servicios y de lo que necesitaríamos. Por lo tanto, se le tiene que explicar, se le tiene que decir la verdad, se tiene que pedir paciencia y un poquito de entendimiento. Y ellos entienden que nosotros también somos personas y que nos afecta las cosas de nuestro municipio.
Alcaldesa, lo que pasa es que, claro, a la gente hay que pedirle también paciencia, pero en muchos ámbitos de la vida, cuando decimos no pienses en el futuro, sino en el presente, pero claro, cuando ese presente va lastrado por cosas que han ocurrido en el pasado y más en administraciones públicas. Claro, la gente yo creo que sabe que esto venía de atrás y que íbamos a tener las peores, íbamos a recibir las peores consecuencias de todos estos años de dejadez, ¿no? Y la gente entiende cuando le vas explicando y vienen pues numerosas asociaciones, comunidades, vecinos, diferentes representantes a decir, oye, estamos hartos porque llevamos años con este problema. Entonces se les explica y sobre todo, como te decía antes, pues eso, decir la verdad, explicar bien las cosas, comunicar, escuchar y atender lo que se pueda a corto y si no explicar en qué tiempos o dónde nos movemos y para que tengan, pues si cabe, un poco más de paciencia y más de entendimiento de cómo funciona la administración, ¿no? Y la verdad que a nosotros nos gustaría, yo siempre les digo, ¿ustedes no creen que lo más fácil para mí sería arreglar y solucionar eso en lo antes posible para no tenerlos aquí con quejas, parches, con malestar? ¿No? Claro, entonces, no solo parches, sino que tienen que entender que todo lleva un proceso, un tiempo, y que realmente estamos de verdad involucrados al 100% o al 200%, para que poco a poco se vayan viendo realmente soluciones y cosas buenas para el municipio. Nos llevará un tiempo, eso no va a ser en un mes, ni en dos, ni en seis meses, ni siquiera en un año, ¿no? Pero cuando vayan viendo realidades, yo creo que ellos van a estar convencidos de que se están tomando medidas para que el municipio vuelva a reflotar. Ya es un municipio fuerte, es un municipio que tiene pues mucha solidez, pero es verdad que tiene muchísimas cosas que arreglar y muchísimas cosas en las que estamos pendientes y que también no dependen de nosotros, pero tenemos que reivindicar al gobierno, como son los asuntos de vivienda, de movilidad, de sanidad, de educación y de ámbitos que no son los nuestros, pero sí tenemos que estar encima de ellos. Para el lunes tenemos reunión y visita institucional del Cabildo, he tenido encuentros con Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias también ha venido al Instituto de hecho Parque la Reina de Guasa, y la verdad que creo que hay que tener una constante comunicación con las administraciones, pero también una gran reivindicación e insistencia en esos temas en los que Arona o en el sur todavía adolece, como son estos ámbitos que no son de nuestra competencia, pero sí nuestra responsabilidad. Me leíste el pensamiento porque te iba a hablar de eso. Estamos hablando de 120 millones de euros del Ayuntamiento de Arona, pero es verdad que se necesitan recursos de otras administraciones. En este caso lo has nombrado Cabildo de Tenerife, que hay un buen feeling, y Gobierno de Canarias. Sí, es fundamental. Sin ellos no podremos ejecutar todas las obras y los proyectos que necesitan el municipio, ¿no? Tenemos que apoyarnos de ellos porque para eso somos el tercer municipio de Tenerife en población, ¿no? Y el quinto de Canarias, pero es que no solo eso, sino que somos un municipio todavía por crecer, por desarrollarse, por tener el desarrollo urbanístico que queda pendiente desde hace muchos años, y son prioridades también que tiene este gobierno y que van a suponer un gran impulso y un gran valor que tiene el municipio de Arona, y tenemos que hacérselo ver y entender, ¿no? Que creo que sí, que lo están entendiendo, pero de verdad que hemos recibido históricamente no un trato justo a todas esas cosas que necesitamos y que realmente ya por justicia y por necesidad el municipio tiene que recibir. Es que ya lo estabas peleando nada más empezar el mandato. El sur sufre abandono en inversiones públicas y lo voy a luchar, y en eso estás, ¿no? Por supuesto, y voy a luchar por no solo terminar y darle al Hospital del Sur los servicios que necesita, sino un nuevo centro de asistencia social, el centro de bomberos, el centro, la nueva comisaría, centros educativos nuevos, centros administrativos nuevos, centros también culturales, de artes. Hay innumerosas también nuevas infraestructuras deportivas, sin olvidar las que existen para reformarla, como una prioridad también la piscina Los Cristianos, el campo del Villa Isabel que se está cayendo, y muchas otras que están en situación delicada para ponerla. Por lo tanto, necesitamos de verdad de toda esa financiación que no hemos recibido por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo, y que yo confío y estoy segura que ahora es el momento y que estamos en sintonía para que entiendan que el sur necesita recibir toda esa ayuda y ese impulso. ¿Con los empresarios qué tal? Porque también los empresarios de Arona se quejaban en la anterior legislatura
pues de dejadez, de muchas dejadez, de un montón de proyectos urbanísticos que están ahí en el aire. Pues el ejemplo es que uno de los ejes que tenemos en el presupuesto es promoción económica, o sea, el apoyo es fundamental, el que ellos se vean apoyados y realmente dar cabida y dar respuesta a todas esas solicitudes, a todas esas inquietudes, a todas esas necesidades que nos transmite el sector empresarial, que es al final el que tenemos que también atender, porque ellos son los que generan empleo y las personas al final lo que quieren es tener empleo, tener calidad de buenos empleos. Las empresas tienen que ser fuertes para hacer frente a esos pagos que hacen que la administración se sostenga. Y la verdad que tenemos que ir de la mano, pero ir de la mano real, no literal ni escrito en los medios, sino ir de la mano, trabajar, colaborar y que se sientan apoyadas. Claro. Las empresas no quieren vivir de ayudas ni quieren vivir de subvenciones. Verdad. Las empresas quieren generar economía, generar riqueza, generar empleo y realmente ellas lo que piden es que funcionen bien las cosas, que es responsabilidad de la parte pública. Sí, sí. Y es lo que les rodea o lo que les influye a ellos en temas de trámites administrativos, el entorno y la parte de la relación con la administración, que sea efectiva y que sea eficiente, que es lo que realmente ellos solicitan y es lo que siempre, por lo que siempre han luchado. Y yo creo que la administración tiene que estar a la altura, ¿no? ¿Qué le tienes que decir a todos los vecinos que nos están viendo ahora ya que faltan pocos días para terminar el año? ¿Qué esperas del 2024 y cuáles van a ser las líneas de acción? ¿Va a haber cambios? ¿Se va a notar esos cambios en 2024? Sí, lo que le tengo que decir es que tengan mucha, mucha ilusión y mucha confianza porque de verdad nosotros la tenemos. Les agradecemos la empatía, el cariño, la cercanía que tienen con nosotros y que realmente sabemos que están contentos con el cambio, que quieren ver cambios también pronto, que quieren ver proyectos, que quieren ver cosas buenas para el municipio, crecer, que sea un sitio donde quieran vivir y donde quieran seguir viviendo, porque mejoramos, pues no solo el alcalde tiene que estar ahí en los eventos y en los sitios, sino también tiene que mejorar los parques, las plazas, es su responsabilidad y en eso de verdad que es lo que vamos a estar, en las cosas que realmente le afectan al vecino día a día. Y sí se van a ver los cambios y lo que les quiero transmitir también es que vivan unas fiestas de familiaridad, de cariño con sus seres queridos y su familia y que sean unas buenas épocas que vengan acompañadas de un futuro pues seguramente muchísimo más prometedor e ilusionante que lo que hemos vivido y yo creo que se avecinan buenos tiempos para nuestro municipio. Qué bueno, no siempre vamos a hablar de cosas en plan pesimista, ¿no? No, yo creo que la gente está ilusionada como nosotros, no los nota, eso se contagia y ese es el primer sentimiento que tiene que haber para que después las cosas funcionen o por lo menos vayan de la mano de una buena gestión y una buena planificación, que es lo que tiene que hacer el político, ¿no? ¿Sabes también dónde noto eso también, Fátima? En el Cabildo Tenerife. Noto esa misma ilusión, ¿sabes? Y ese cambio, al menos ese cambio. Sí, yo creo que la gente lo pedía, han sido tiempos difíciles y la verdad que yo creo que se avecinan buenas cosas, aunque es verdad que a nivel estatal tenemos ahí esas dudas, ¿no? De restricciones presupuestarias y de ambiente un poco extraño y yo creo que... Extraño porque gobierna el PSOE. A nivel local, bueno, eso ya eso lo vamos a dejar a un lado, me voy a quedar con la política local, pero bueno, eso que cada uno juzgue, pero sí, contenta, pero puede, contenta puede influir, no estoy. Pero puede influir, claro. Contenta no estoy, la verdad, no te voy a engañar. Mira, alcaldesa, en los próximos minutos vamos a tener aquí a Clari Pérez, Coalición Canaria, y a Dacil León, Más por Arona, ese pacto que va de maravilla. Hombre... Tiene que ustedes ir. Ustedes van juntas a todos lados. Ya, no sé cómo se la ingenian. No, pero yo le estaba diciendo a Dacil y yo vamos, y Clari también, y todos los demás compañeros también. No podemos ir a todos los 14, pero vamos repartiéndonos cada uno en sus áreas y nosotras intentamos estar ahí y trabajar de la mano. Yo creo que lo importante es demostrarlo con hechos y trabajar juntos por el mismo objetivo, que es lo que nos une y nos une mucho más de lo que nos puede separar. Por supuesto que los pactos siempre son cesiones y son complicados de llevar a cabo cuando hay diferencias, pero eso es lo que lo enriquece, lo que lo hace importante para el municipio
y al final eso también es lo que te hace estar alerta y exigente para cumplir todas esas propuestas y esos objetivos que tenemos. Claro, pero eran tres programas electorales casi parecidos, porque si no, ustedes no se hubieran puesto de acuerdo, ¿no? Yo creo que los programas al final es reflejo de las necesidades que nos transmiten todos los ciudadanos. Sí. Y sea uno u otro, claro, lo importante. Y en las cosas que se difieran, también se tiene que poner en valor qué es lo que, qué prioridades hay y que todo se pueda ir haciendo por el interés general y por el bien general, sean de un partido o de otro. Yo creo que al final lo que tiene que prevalecer es el interés general de la mayoría de aroneros y aroneras, y yo creo que eso lo tenemos todos claro. Alcaldesa Arona, Fátima Leme, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por estar aquí, bienvenidos, espero que se repita pronto y aquí está vuestra casa, como la casa de todos los que quieran acercarse, y gracias por venir y por todo. Y felices fiestas. Felices fiestas a ti, a todo el equipo y a todos los que nos ven desde Canal 10. Seguimos desde la Plaza del Cristo de la Salud en el municipio de Arona. Hemos charlado con la alcaldesa, con Fátima Leme, y ahora estamos con Clary Pérez de Coalición Canaria, aunque aquí es verdad que en este municipio ustedes tres que gobiernan, yo creo que las siglas ahí, Coalición Canaria, Partido Popular y Más por Arona, yo creo que la gente eso, yo creo que ni lo sabe, ¿no? Clary, buenos días. Buenos días, Sandro, ¿qué tal? Bueno, a mí muchas veces me hace gracia porque la gente piensa que somos tres alcaldesas. No sé, será por la coincidencia esa de que somos tres fuerzas cuyas candidatas eran mujeres. Y menos mal. Y nos ven en plan, esta no es la alcaldesa, y a mí me hace gracia muchas veces. Pero sí, es lo que tú dices, en este momento pues las siglas ahí están, por supuesto, cada una pues va a luchar por su objetivo, claro, por su proyecto político, ¿no? Pero cuando se trata de trabajar en común para resolver los problemas de este municipio, las siglas poco importan, lo que importa es el trabajo, el esfuerzo y el ponernos de acuerdo para resolver esos problemas. Que se lo decía antes a la alcaldesa Fátima, claro, ustedes ya, cuando por ejemplo venían a nuestras tertulias en Canal 10, que siempre estaban juntas prácticamente, ¿no? Y ese pacto casi estaba hecho, pero claro, estaba hecho porque los programas electorales además coincidían, ¿no? Hombre, yo creo que de base la premisa era que las tres fuerzas sabíamos que Arona necesitaba un cambio, ¿no? Después de estos 8 años en donde ha pasado todo lo que ha pasado, que ya no lo vamos a mencionar más, hay que mirar hacia el futuro. Pues sí, el objetivo común era pues desbancar al Partido Socialista por su, nefasta gestión. Bueno, como el tema de los presupuestos prorrogados durante 3 años. Correcto, sí. Entonces ya tocaba el cambio, los gobiernos no se pueden eternizar. Hay que dar paso a nuevos proyectos, a nuevas fuerzas, y bueno, las circunstancias se han dado de tal manera en que ahora estamos tres fuerzas diferentes lideradas por tres mujeres pues gobernando este municipio. Sí. Bueno, tú llevas sostenibilidad, medio ambiente, ¿y qué más era? Servicios públicos. ¿Y todo eso qué representa, Clary? Pues todo lo que es la calle, todo lo que es la calle, por decirlo de alguna manera. A ver, los servicios públicos, pues claro, hablamos del servicio de limpieza, del servicio de zonas verdes y jardines, wow, de limpieza de edificios públicos, mantenimiento de edificios y carreteras, electrificaciones, toda la parte de bienestar animal, etcétera, etcétera. Es un largo etcétera. En un municipio tan grande como Arona. En un municipio tan grande, tan disperso y tan heterogéneo como es Arona. Y luego está toda la parte de medio ambiente y sostenibilidad, que es triste, ¿no? Pero se puede hacer mucho más de lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Menos mal que me estás diciendo eso. Sí. Porque nadie apuesta ni por la sostenibilidad ni por el medio ambiente. Si en algo se habla de medio ambiente. No digo que no se hayan hecho cosas. Es cierto también que tenemos un área, siempre lo digo en todas las entrevistas, ¿no? El año que viene ya espero tener otro discurso, ¿no? Pues muy raquítica en cuanto a personal se refiere y a duras penas podemos cumplir con lo mínimo, ¿no? Que se despacha en la gestión diaria de esta área. ¿Hablas de medio ambiente? Sí, claro, o sea, medio ambiente y servicios públicos. O sea, yo tengo, los técnicos que tengo son los que son. Es que son tres personas ahora mismo y una que está con las funciones adjuntas como jefe de servicio. Entonces la apuesta nuestra es la de crecer en personal y bueno, y empezar a desarrollar todos esos proyectos tan bonitos que ya estamos pues conociéndolos, que me hacen mucha ilusión, ¿no? La parte de sostenibilidad en medio ambiente, pero luego está la parte de servicios públicos donde hay también mucho trabajo que hacer porque hay que mejorar muchísimo la calidad en la prestación de esos servicios públicos que se encuentran muchos de ellos en una situación bastante lamentable y precaria, pero no por culpa de las empresas. Pues como por ejemplo el de la recogida de basura, que hay muchos núcleos todavía que están sí, ahí. Sí, ese es uno que bueno, ya estamos tomando decisiones y medidas para mejorarlo, ¿no?
pero en concreto, por lo menos ese tiene el contrato en vigor, ¿no? Pero yo te hablo del servicio de limpieza de edificios y de colegios, o del servicio de zonas verdes y jardines, que lleva 6 años que se tenía que haber licitado. ¿Y por qué no se hizo? Pues no lo sé, se lleva 6 años con una prórroga forzosa, no se ha sacado antes, y ahora justo lo estamos licitando, el de zonas verdes y jardines. Y luego está el de limpieza de edificios públicos, que también lo estamos licitando ahora mismo, que lleva 2 años con una continuidad también, sin contrato, por decirlo de alguna manera. Entonces todo eso ha ido traduciéndose en la merma, en la prestación de esos servicios, porque es cierto que las empresas tampoco se le han revisado los precios y están cobrando lo mismo que el contrato primigenio, y es una situación injusta para ellas. Entonces, en medio de todas esas situaciones complicadas, estamos nosotros en el área de medio ambiente y servicios públicos, pero afortunadamente ya dando los pasos para que se vea el resultado de ese trabajo. Pero sí que le digo a la gente que nosotros necesitamos como mínimo 1 año. No podemos arreglar esto en 6 meses, que es lo que ha pasado ya de tiempo. Pero ya se han tomado decisiones, pero falta otros seis meses. Ahora que va a entrar en vigor el presupuesto, si Dios quiere, a finales de enero, ahora que vamos a disponer de plazas creadas, de técnicos para el área de medio ambiente, que están dotadas económicamente, hay que sacar todos esos procesos selectivos, contratar a todo ese personal para dar un buen empujón a esta área y que se empiece a notar en la calle el resultado. Claro, yo sé que ninguna de ustedes quiere hablar del pasado, porque siempre es volver a hablar de lo mismo, pero claro, si ahora mismo, eso, se lo decía la alcaldesa, lastra lo que es el presente. Y claro, y tienes que estar tapando agujeros de lo anterior, es normal. Exacto. Que tengas que aludir que son cosas también del pasado. Sí, lo que pasa que claro, uno no puede tampoco estar siempre argumentando, no, esta es la herencia, no, yo ya no quiero hablar más de la herencia, ni quiero hablar de todo lo que pasó cuando estaba gobernando el Partido Socialista. Hay que hablar de futuro, de soluciones, pero claro, esas soluciones necesitan de tiempo. Es claro. Lo único que yo quiero trasladar a la población. Y que la ciudadanía lo tiene que saber. Claro, porque yo estuve hace 8 años gobernando en este municipio, llevaba el área de servicios sociales. Cuando yo me fui, yo sé cómo estaba este ayuntamiento, yo sé el personal que había. Y cuando he vuelto, vamos, estamos años luz de lo que aquello era. ¿Hablas de cuando las mayorías absolutas de Coalición Canaria? De Coalición Canaria, sí, en el 2015, que fue el último año que estuvimos nosotros gobernando. Reverón. Sí. Al margen del resultado de esas elecciones y demás, bueno, dejamos un ayuntamiento bastante saneado, un ayuntamiento pues que disponía de personal. De ese ayuntamiento al que yo me encontré ahora cuando he vuelto, no hay parangón, es decir, sí. Estamos muchísimo peor, o lo hemos recibido muchísimo peor en cuanto a medios, me refiero. No quiero hablar mal, ni mucho menos, del personal del Ayuntamiento de Arona, todo lo contrario. Sé que lo han pasado muy mal, sé que han sido situaciones, bueno, donde se vieron afectados. Los principales perjudicados. Claro, también, se vieron afectados por una pandemia, como igualmente después se vieron afectados pues por una crisis de gobierno que propició que aquí hubiese una carencia absoluta de dirección política de las áreas. Y bueno, y todo eso se tradujo en una desmotivación importante, ¿no? Sí. No vas a trabajar motivado ni con ilusión, no sabes lo que te va a pasar. Hoy tienes un concejal, mañana otro. Las cosas no se resuelven porque sí. no se es operativo ni eficiente por culpa de toda esta situación, ¿no? Entonces, esa es la situación que nosotros nos encontramos y bueno, pero ya estamos trabajando para buscar soluciones y reconducirla, que es lo importante. Qué bueno. Y ustedes, que se lo decía también a Fátima, van las tres siempre de la mano, ¿no? Fuera de lo que decíamos de las siglas políticas. Sí, somos tres fuerzas políticas, somos 5 concejales de un partido, 5 de otro y 4 de otro. Es verdad que estamos en las líderes, por decirlo de alguna manera, que somos Dácil, Fátima y yo, pero sí, en aquellas decisiones que son importantes, que afectan, digamos, al municipio o al propio funcionamiento del ayuntamiento, siempre las tomamos de común acuerdo. A mí me complace ver que ellas ven los mismos problemas que veo yo, ¿no? Porque hablamos mucho y siempre nos reunimos todas las semanas, mantenemos una reunión de gobierno donde todos contamos pues cómo va cada uno en su área y donde se tienen que tomar las decisiones, pues ahí estamos las tres fuerzas de común acuerdo, pues tomándolas y avanzando, que es lo que se trata. Avanzar, pero por ejemplo, los últimos plenos, ¿qué ha pasado ahí? Habría que preguntárselo a ellos, pero con la oposición. Pues yo no sé. ¿Está habiendo una oposición destructiva más que constructiva? Yo no sé si es que, como se han venido tanto tiempo celebrando estos plenos desde la crispación, desde el conflicto, desde los debates estos que no llevan a nada, sí, sino el y tú más, que a mí me parece bochornoso, me parece que no estamos a la altura ahí de lo que el vecino y la vecina de Arona se merecen, sí, que sí. No, yo creo que ya la gente está cansada de eso, que le aburre eso, que lo que hace es alejar a la gente de la política, que nos resta credibilidad a nosotros
y creo que ese no es el camino, ¿no? Entiendo la postura de la alcaldesa en ese pleno que mencionas, ¿no? Cuando pues, se tuvo que expulsar al portavoz del Partido Socialista. A nadie le gusta tener que tomar esas medidas y esas decisiones, pero es que a veces no te queda otro remedio. Lo que no vamos a permitir es que pasen los plenos lo que venía pasando hace unos años, sino todo lo contrario. Nosotros queremos que los plenos sean efectivos, que sean operativos, que se hable de lo que se tiene que hablar, que se deje al margen cuestiones políticas que parecen más de patio de colegio que de... No, que se vaya a fiscalizar, que de un ayuntamiento, pleno, ¿no? Sí, exacto. Sí. Y bueno, y yo creo que por nuestra parte toda la colaboración posible para que la oposición pueda ejercer esa labor de fiscalización y nada más. No hay que buscar problemas donde no los hay, ni enfrentamientos tampoco. No, a veces la oposición viene con un nivel de exigencia hacia este grupo de gobierno que prácticamente acaba de empezar, que no la tenían en anteriores mandatos, ¿no? Y había más motivos para tenerla, porque eran gente que llevaba gobernando 8 años. Exigiéndole ustedes cosas que tenían que haber hecho ellos. 8 años, exacto. O sea, a veces pues uno se tiene que morder la lengua. Pero la memoria en política a veces es frágil. Claro, yo no me muerdo la lengua. Yo a veces le recuerdo a la oposición que me estás contando, ¿no? Como cuando nos decían aquello de que no estamos haciendo nada, presentan una propuesta no necesaria para que pongamos sombras en los colegios, que no hemos hecho nada. Bueno, han aprobado el presupuesto, que ya es decir. Exacto. Y por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? La principal herramienta que tiene este ayuntamiento para poder cambiar las cosas es la aprobación de ese presupuesto. Que recordamos a los que nos están viendo, 3 años sin presupuesto. Exactamente, prorrogado. Con el presupuesto prorrogado, con todos los problemas que eso conlleva, ¿no? Entonces, el haber aprobado el presupuesto y tener ya esa herramienta para poder trabajar como nosotros queremos, eso ya nos da una bomba de oxígeno importante, sí. ¿No? Con lo que conlleva aquí el tiempo que se tiene que invertir para sacar los procedimientos, por supuesto, pero si no tienes un presupuesto muchísimo peor todavía, ¿no? Otra cuestión, nos hemos encontrado las gavetas vacías de proyectos en este ayuntamiento. Eso es textual, vacías. Vacías, no hay proyectos, porque si por lo menos hubieran proyectos que ya están aprobados, solamente escogerlos. ¿Pero cómo iba el proyecto si no había presupuesto? Y licitarlos, y bueno, no había presupuesto, no habían acuerdos, lo que había aquí era una guerra y lamentablemente, pues esa es la realidad que nos hemos encontrado. Pero bueno, vamos a hablar de futuro, vamos a pedirle a la población un poco más de paciencia, sí, sí. Ahora que va a entrar en vigor el presupuesto, que vamos a empezar a sacar a licitación esos proyectos y luego las obras de esos proyectos y a reconducir tantas situaciones internas aquí dentro, ¿no? Que vienen mal de atrás y que esperamos que con la aprobación de este presupuesto, la creación de plazas dentro de la plantilla del personal del ayuntamiento, pues vayamos solucionando todos esos problemas. Claro, ¿y tú que estás todo el día en la calle? Uh-huh. No eres tanto despacho. Me gustaría estar más en la calle, Sandro, pero bueno, no tampoco puedo, por los follones que tenemos aquí dentro. 24 horas. Claro. Pero claro, ¿qué te transmite la gente? La gente lo entiende lo de la paciencia. Sí. ¿Qué te dicen los vecinos? Cuando yo he ido por la calle, como bien dices, o me he reunido con colectivos, el viernes pasado estuvimos con un montón de comunidades de propietarios de la zona del Rincón de los Cristianos por el problema que tenemos allí con de limpieza, de servicios públicos, de toda la parte esta de las quejas que hay por la cantidad de caravanas que hay en la zona. Pues yo le explico sin ningún problema a todas esas personas, a todos esos vecinos, pues las dificultades que tenemos en el ayuntamiento. Lo más importante, yo creo que es la apuesta que hacemos nosotras tres o las tres fuerzas que estamos gobernando, es que el vecino tiene que entender que las puertas están abiertas. Cualquier persona puede entrar, se le va a atender, se le va a explicar pues por qué no se le puede entregar la licencia de vado aún, qué es lo que está pasando con el tema de los acoples, que estamos ahora resolviendo los del año 21 cuando empezamos, cuando tendríamos que estar con los del año 23, etcétera, etcétera. Todo ¿el tema eso de la limpieza? Se le va explicando a la gente. ¿La limpieza? La limpieza. En núcleos como el Fraile, por ejemplo, sí. Dicen que está aquello, vamos. Sí, a ver, yo es lo que le explico a la gente. Creo que tiene que haber una labor de fiscalización más importante por parte del ayuntamiento en cuanto a la prestación de esos servicios. Entonces, para solucionar esos problemas ya nosotros hemos creado la plaza de inspectores de servicios, es decir, son técnicos, personas que van a estar en la calle haciendo controles al azar, a ver si la empresa está cumpliendo con las sustituciones. Pero tienes que estar fiscalizando a una empresa que has contratado. A ver, sí. Se supone que la empresa está prestando los servicios, por supuesto. Una empresa seria, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no está de más también que haya esos inspectores de servicios. Estamos hablando de más de 250 operarios que están en la calle, entre la limpieza viaria y la limpieza del litoral. Escarona es grandito, ¿eh? Escarona es muy grande, sí. Muy dispersa. En total son más de 800 operarios, cerca de 800 operarios, los de todos los servicios públicos, ¿no? Entonces, o sea, sí, es importante. Personas.
Claro, es importante que contemos con las figuras de esos inspectores de servicio, pero no solamente para fiscalizar si las empresas están cumpliendo o no, sino también para atender la demanda de los vecinos, porque los concejales sí estamos ahí también para eso, ¿no? Pero tenemos para ser de interlocutores. Pues claro, también, ¿no? Pues para hablar con colectivos, correcto. Pues entonces así vamos recabando toda esa información, todas esas quejas, todas esas sugerencias, todos esos posibles incumplimientos, que yo no digo que los haya, pero si los hay, pues hay que detectarlos, trasladarlos a la empresa también. Y es, se trata al final de hacer un trabajo codo a codo, vecino, empresa, técnicos y políticos. Esa es la idea, para poder prestar unos servicios de calidad. Y ahí tenemos que estar todos a una. Y bueno, y controlando, pues claro que sí, hay que controlar. Es que, porque es así, el ojo de la mongora del ganado, ¿no? No es lo que dice el dicho. Pues y es lo que me exige también el vecino, yo no puedo hacer otra cosa. Yo me posiciono al lado de los vecinos, que es donde me corresponde. Yo soy representante de todas esas personas. Nos hayan votado no a Coalición Canaria. Y tengo que dar respuesta a los problemas que plantean. Entonces yo llego aquí, me viro a los técnicos y a las empresas, y les exijo lo mismo que me exigen a mí. Porque al final son los que pagan los servicios, los que pagan nuestros sueldos, el de las empresas, el de los técnicos, y hay que dar la cara y buscar soluciones a los problemas. Y eso es lo que yo tengo como filosofía de trabajo y la pienso llevar a cabo, vamos, con todas las consecuencias. Me parece correcto. Es que no llevo otra vez así. Si no, no va a funcionar esto nunca. Ya, ya. Es así. Bueno, líneas de acción para 2024 ya, y tu mensaje para toda la gente de Arona que nos está viendo ahora. Bueno, pues las líneas de acción, como te acabo de explicar, no son otras que la esperanza de que entre en vigor ese presupuesto, la esperanza de que yo pueda, en lo que el área mía se refiere, de que yo pueda disponer de personal para poder prestar una gestión más eficiente, más transparente, más que sea más operativa, que suponga el estar codo a codo con el vecino, con los colectivos, con las asociaciones, con el comercio, para poder prestar unos servicios en condiciones, con toda la parte de la hostelería, de la restauración, con el turismo, con la empresa del turismo, que es de la que vivimos. Mi objetivo no es otro que ese, para el año 2024, poder dotar el área de músculo para poder hacer una gestión correcta y eficiente de los recursos y de los servicios y crecer, Sandro. Y crecer sobre todo en los aspectos que tienen que ver con medio ambiente y sostenibilidad, el poder apostar proyectos bonitos. Arona tiene mucho que ofrecer en ese sentido. Y bueno, y el mensaje a la ciudadanía, pues ese, el de un poco más de paciencia, el de que entiendan que no se pueden arreglar las cosas en 4 meses, cosas que no es que no se hayan hecho, sino que se han abandonado y que ahora cuesta pues un poquito retomar eso, volver a entusiasmar al personal, a motivarlo, que la gente sienta ganas de cumplir con ese trabajo y de, bueno, despertar esa vocación de servicio público, que si no la tienes, no tienes nada que hacer en este ayuntamiento. Eso, bueno, está claro. Me gusta porque has dado también un mensaje positivo. Sí, tiene que ser positivo, no cabe otra. Lo que nos queda es, yo pienso que ya hemos tocado fondo, por decirlo de alguna manera. Estamos todavía un poco ahí en ese fondo, pero ya estamos tomando las decisiones para tener esos peldaños para poder ir subiendo y avanzando y que Arona sea el municipio que los aroneros y aroneras merecen. Ha sido entretenido, ¿eh? Igualmente. Gracias, te digo, por atendernos. Un placer, Clary, un placer, Pérez. Sandro. Gracias. Seguimos desde el municipio de Arona y ahora vamos a hablar de algo importantísimo en este municipio, que es la promoción económica. Ya lo nombraba también la alcaldesa al principio del programa, y Clary Pérez. Y también de turismo. Estamos con Dacil León. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Bueno, yo he nombrado los partidos, aunque es verdad que aquí las siglas políticas dan igual, porque aquí gobiernan 3 fuerzas, Partido Popular, Coalición Canaria y Más por Arona. Pero al final esas siglas... Somos uno. Son yo creo que lo importante, las siglas que nosotros tenemos ahora mismo y por las que estamos luchando es las siglas Arona. Punto. Qué bonito suena eso, pero claro, en la realidad, no, exacto, tenemos un objetivo común, tenemos mucha ilusión, muchísimas ganas de trabajar, de sacar adelante este proyecto para que Arona pues, sí, brille de nuevo. Bueno, estamos a todo tren. Bueno, lo importante es que en las 3, ¿sabes qué pasa? Noto bastante ilusión, más ahora que tenemos aprobados en el, sí, municipio de Arona los presupuestos, más de 120 millones de euros con un presupuesto que estuvo prorrogado por el anterior grupo de gobierno pues durante 3 años, ¿no? Sí, de 2020 que aprobamos presupuesto, me acuerdo, en febrero, si no me falla la memoria. Y bueno, ahora volvemos a tener, y además en plazo, que yo creo que es importantísimo, porque quieras que no, es la herramienta fundamental para, sí, que funcione y para que la gestión de gobierno sea la más correcta posible. 120 millones de euros que se irán destinados a un montón de inversiones. Muchísimos servicios. Tenemos que hablar de las áreas tuyas, importantísimo. Sí. Promoción económica para todo también el empresariado de esta zona del sur de Tenerife, que prácticamente el motor junto a Deje, y de turismo. Exacto, y turismo.
Efectivamente. En el caso de promoción económica, pues tenemos esa ayuda a nuestro sector empresarial y comercial del municipio que trate de conseguir salir adelante y que se afiance en cuanto a ese crecimiento. No olvidemos que Arona es un pueblo muy emprendedor desde hace muchísimas décadas y bueno, yo creo que tenemos que ayudarles también a seguir adelante. En cuanto al turismo, pues obviamente tenemos que intentar guardar esa línea de crecimiento que se tiene en Arona, esa continuidad de un destino consolidado ya en muchísimos orígenes, como pueden ser Gran Bretaña, que es casi el 50% de nuestro mercado, y bueno, buscar también incentivar otros mercados y sobre todo también diversificar el tipo de turista que viene a Arona. Que no solo es el de sol y playa, efectivamente, que tenemos ese sol y playa, que tenemos esa infraestructura hotelera maravillosa, que es lo que nosotros también pues tenemos que vender, obviamente, pero sí es verdad que lo que tenemos que intentar es sacar a ese cliente a la calle, que disfrute de nuestra oferta comercial, nuestra gastronomía, nuestros eventos, nuestra cultura, nuestro patrimonio. Estamos aquí en este casco histórico maravilloso de Arona, que yo creo que también tenemos que saber venderlo. Y además, Daci, ultimando detalles para esta edición de Fitur, ¿no? Sí, preparando un poco la campaña. Vamos a ir con una propuesta, no solamente va a turismo con promoción económica, como yo en otros años siempre hemos ido con este área, porque yo creo que es algo que debe acompañar mucho a nuestro turismo. Iremos también con alguna propuesta con lo que es la programación que tenemos de eventos deportivos, que hay un pabellón que ha cobrado bastante relevancia, que es Fitur Sport, y con nuestras fiestas mayores, nuestro Carnaval Internacional de los Cristianos, que son eventos que trasladan al turista a la calle y que generan un atractivo también en cuando se elige destino. Mira que hay cosas en Arona, ¿eh? Es verdad lo que tú decías, que hay que diferenciarse. Te digo, no solo vender lo del sol y playa, que está muy bien, claro, y es maravilloso, sino todo lo que tienen que ofrecer ustedes, ¿no? Efectivamente, yo creo que ahí está un poco la clave. Nosotros lo que tenemos que saber es intentar dar a conocer pues toda esa oferta que tiene Arona. O sea, que no solamente nos quedemos en ese sol y playa, que es maravilloso, obviamente, y que es algo que tenemos la suerte de tener, pero bueno, vamos a tratar también de que la gente conozca Arona, conozca su esencia, su gente y su oferta comercial y gastronómica, que yo creo que además tenemos que ya presumir bastante de ello, porque tenemos una oferta muy, muy interesante. Entonces, ¿me quieres decir? Entonces, estas dos áreas van complementadas completamente, promoción económica y turismo. Sí, como siempre. Yo creo que desde que, bueno, que salíamos con en su momento, en 2015 cuando empezamos, ya empezó a ir promoción económica con turismo muy de la mano. Que ya la llevabas tú, ¿no? Sí, promoción económica sí, y turismo David Pérez. Ah, es verdad, lo recuerdo. Sí. Que íbamos un poco siempre de la mano en muchos de los proyectos, por ejemplo, lo que es la marca Arona Gastronómica, que quiero impulsar también para el año que viene. Sí es verdad que no vamos a Madrid Fusión, porque no nos ha dado tiempo tampoco de trabajar mucho lo que es una buena campaña, y yo creo que sí se va a hacer, tiene que ir bien, no se puede ir de cualquier manera. Y entonces estamos centrando en esa campaña de Fitur, y ya el año que viene seguramente daremos alguna sorpresita. Sorpresa buena, porque si lo hice siempre con esa sorpresa, buena, es que es algo potente. Siempre buena, ¿eh? Siempre buena. Nosotros siempre trabajamos con muchísima ilusión y muchas ganas, y además con gente muy comprometida e implicada en que Arona tenga ese nombre tan importante que tiene. Me preocupaba algo que dijiste antes, que no tienes personal. No, bueno, ya empezó una compañera que teníamos de baja, ya la tenemos ahí incorporada y está todo ya ahí con muchísimas ganas, pero bueno, todavía nos queda bastante personal. Ya el año que viene, yo creo, ya aprobando los presupuestos, si podemos ya dotar de ese personal que necesitamos en los distintos puntos que tiene el área, pues yo creo que ya empezaremos a funcionar correctamente. Yo creo el primer objetivo que yo he tenido desde el principio era crear equipo. Vale, entonces vamos a ver si poquito a poco lo vamos logrando. Estamos en la administración, no van las cosas tan rápido como uno desea, pero bueno, ahí estamos luchando para que todo vaya saliendo. Y Turismo de Arona, que además es un patronato, ¿no? Es un patronato, igual que servicios sociales, cultura y deporte. Sí, tiene sus ventajas, pero sí es verdad que, bueno, a efectos de personal, por ejemplo, yo no puedo coger personal a lo mejor de otras áreas, de otros departamentos del mismo ayuntamiento. O sea, tiene su complejidad también. Bueno, estamos ahí luchándolo. ¿Líneas de acción para el 2024? Uf, muchas líneas. Que puedas desvelar. Vale, yo, el área de promoción económica, sabes que tiene una continuidad. Yo ya estuve aquí en 2015 y hay pues cosas que en su momento
pues se iniciaron cuando yo era concejal y bueno, que continuaremos. Estamos ahora mismo preparando la renovación del programa de, que tenemos el convenio con la Universidad de La Laguna y su fundación, el ARN Innova. Lo que queremos ahora mismo es firmarlo por 3 años, porque los 2 años se pasan volando. Y yo creo que va a ser más efectivo prolongarlo en 3 años y bueno, adaptarlo. Está teniendo muy buenos resultados, tanto a nivel de la formación que damos para nuestros emprendedores, a nuestro sector empresarial y a los futuros estudiantes y profesionales de nuestro municipio. Y bueno, yo creo que eso es una de las claves. Son muchas las líneas en las que queremos trabajar. Me gustaría poder crear la mesa de comercio y turismo, porque bueno, en su momento se intentó, o sea, se ideó de crear una mesa de turismo, mesa de comercio, y creo que al final quedamos en que los agentes que iban a participar más o menos iban a ser los mismos, y entendemos que deberían ser tanto de turismo y comercio en esa misma mesa, que podamos tener ese foro en el que podamos discutir y ver cuáles son las necesidades reales para poder ir respondiendo poco a poco. Tenemos muchos proyectos interesantes o creación de proyectos interesantes para reformar, remodelar, mejorar nuestras zonas comerciales. Hay que ayudarlas, hay que apoyar nuestro comercio local, y creo que es fundamental la línea de subvenciones. Esperamos a ver también que vayan un poquito más fluido, que puedan tener esa liquidez para poder sacar adelante sus propias estrategias de estrategias comerciales, que es tan importante, desde luego siempre con el apoyo del ayuntamiento, y haremos eventos, seguiremos haciendo eventos de dinamización desde el ayuntamiento. Son importantes. Sí, por supuestísimo, y además nos los requieren las zonas comerciales. Ahora mismo también para la campaña de Navidad están haciendo un esfuerzo tremendo, y yo además pido encarecidamente, tenemos una oferta comercial interesantísima en Arona. O sea, tenemos un comercio luchador, que da lo mejor de sí, un comercio cercano, de confianza, que nos atiende con una gran amabilidad, y yo creo que nos genera, yo creo que genera, genera pueblo, y yo creo que eso es importantísimo, y debemos apoyar nuestro comercio local. Teniendo esa gran oferta que tenemos y ese, pues, esa tiendita de barrio que siempre está ahí para nosotros, pues aparte, hemos suscrito, nos hemos adherido de nuevo al convenio con FAUCA para los bonos comercio, que empezará ya la próxima semana. Estamos, bueno, corriendo realmente. Yo agradezco muchísimo al personal de nuestro ayuntamiento, que ha hecho lo imposible para correr, para tener eso lo antes posible, y que puedan también disfrutar tanto los consumidores de esos bonos, de bueno, una ayuda en esas compras, como que apoyen ese comercio local, conozcan ese comercio local, y ya luego ya el comercio tiene que encargarse de fidelizar a ese cliente, que eso seguramente no le costará absolutamente nada. Lo bueno que tienen ustedes tres, digo ustedes tres, cuando hay que recordarle a los espectadores que aquí gobiernan 3 partidos políticos, sí, aunque las siglas las dejamos a un lado, lo más que veo es ilusión por parte de las, sí, tres. Sí, y eso que claro, se han encontrado, sí, un montón de problemas para empezar. Hay, ¿no?, mucho trabajo, o sea, estamos agotados. Yo incluso me ha afectado un poquito a la salud. Bueno, todas estamos un poquito tocadas. Pero que están empezando. Todo el mundo estamos tocados aquí. Sí, pero bueno, yo creo que ya se va canalizando, se van causando un poco la situación. Hombre, ya y yo con el creo presupuesto que aprobado, ya esto empezamos, exacto. Yo creo que poquito a poco, obviamente, los primeros meses siempre son difíciles cuando tú empiezas algo. Todo, cualquier tipo de relación, al principio siempre es todo muy difícil, o cualquier tipo de profesión, de carrera, de iniciativa, siempre tiene pues sus piedritas en el camino, pero poquito a poco yo creo que podemos ir resolviendo. Y más cuando no empiezas de cero. A mí me decía la alcaldesa al principio que empezaban de menos 10. Eso ya es chungo, ¿eh? Sí, bueno, empezamos de menos 10, pero yo creo que tenemos, ya no solamente es la ilusión, las ganas, sino yo creo que somos buenos profesionales, que queremos trabajar por nuestro municipio, que estamos aquí precisamente porque nos importa muchísimo Arona. Y yo creo que bajo esa premisa todo puede ir saliendo. Y positivo. Tu, sí, mensaje para toda la gente de Arona que nos está viendo, para todos los vecinos y que disfruten de Arona, que disfruten de esta Arona Navidad, Arona Navidad, que es un poco el lema que tenemos de campaña de Navidad este año, que disfruten de nuestras calles, que disfruten de nuestro pueblo. Yo entiendo que hay muchísimas cosas que mejorar, pero sí es verdad que hay algo que yo creo que es importante. Tenemos un programa de actividades amplísimo, en casi todos los núcleos, intentando llegar a todos los rincones. Es muy difícil, mira, todo el mundo tiene que entenderlo, pero bueno, intentando llegar a
todos los rincones, a todos los públicos, para que podamos disfrutar de unas Navidades, que no se olviden de nuestro comercio, de ese comercio cercano y tan grande, porque yo siempre digo que no es pequeño comercio, es un gran comercio que lucha día a día por mantener esas puertas abiertas. Y el generador de puestos de trabajo. Efectivamente, y de riqueza de nuestro municipio y de nuestros pueblos. Daci, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, gracias a las tres, a Fátima Lemes, a Clary Pérez y a Daci León por habernos acogido aquí en el municipio de Arona, Canal 10 Televisión. Un placer. Son todos bienvenidos. Gracias.